Este se va a montar. Venga, sí. La madrugada ha sido complicada en el perímetro fronterizo. Más de 200 subsaharianos han intentado su entrada por distintas partes al dispersarse en grupos. Algunos por Berrocal, pero otros por Sidi Ibrahim. Los legionarios de la Cuarta Bandera han colaborado con la Guardia Civil a la hora de localizar inmigrantes que habían saltado la valla. Cruz Roja ha movilizado sus unidades para atenderles, ya que había personas heridas. De hecho, algunos han sido trasladados al hospital. A la altura de Berrocal, un grupo amplio, entre el que había mujeres y adolescentes, se ha quedado unido a modo de piña, sin moverse, temiendo ser devueltos por la Benemérita, que ya se había desplegado junto a la Policía Nacional por todo el perímetro. Poco a poco han ido bajando en pequeños grupos para ser atendidos por Cruz Roja. Algunos estaban en mal estado, ya que no podían siquiera andar. Los propios inmigrantes, que han descendido para ser atendidos, instaban a los demás compañeros a que hicieran lo mismo. Los gritos de «Bosa, Bosa» se han vuelto a escuchar desde los montes. La desesperación al otro lado de la valla permanece porque hay muchas personas en malas condiciones buscando pasar a Ceuta.